Bienvenidos a todos a una nueva transmisión de Mindalia Televisión. Hoy estoy junto a Mari Cardona, que viene a compartirnos la conferencia titulada Aprende a utilizar tu cerebro para lograr éxito. La voy a presentar a Mari y les voy a contar un poquito sobre ella, mientras ahí se van conectando a través de las distintas plataformas y me van diciendo si se escucha, si se ve bien, si no tienen ningún inconveniente. Les cuento que Mari es especialista en programación neurolingüística y trainer en hipnosis clínica reparadora y neuroventas. Además, es numeróloga y terapeuta en terapia regresiva reconstructiva, descodificación biológica reparadora, hipnosis y banda gástrica virtual. Y antes de darle paso ya a nuestra invitada del día para que arranque con todo su conocimiento, les quiero recordar que estamos transmitiendo a través de nuestra multiplataforma. También vas a poder disfrutar de esta conferencia en diferido una vez que finalice, obviamente, a través de nuestra multiplataforma, pero también lo vas a poder hacer a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com. Y ahora sí, la voy a saludar. Hola Mari, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muchas gracias, buenas tardes, muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí y de poder compartir con la gente en este año que es tan especial. No, gracias a vos, tenerte siempre es muy especial, a mí me encanta escucharte, esto es personal. Voy a darte paso, Mari, a que vos arranques ya a exponer el tema y luego ya nos vamos a ver ahí con las preguntas del público. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Como ustedes saben, chicos, pues los que me han oído, los que me conocen, saben que soy especialista en programación neurolingüística. Es decir, trabajo una herramienta muy poderosa que le enseña a la gente a programar la mente, a usar su cerebro y a comunicarse con efectividad. Y obviamente, si nosotros estamos hablando de cómo empezar realmente a manejar nuestra vida, cómo aprovechar este momento maravilloso que tenemos para que podamos tener una historia de vida diferente, cómo no hablar de el ser para que podamos tener la posibilidad de tener una nueva historia de vida. Hay un hombre maravilloso que se llama Lai Ribeiro. Lai Ribeiro es un maestro de programación neurolingüística, es brasilero y de él aprendí una frase de uno de sus libros que dice, crea tu futuro antes de que otro lo cree para ti. Y la idea de hoy es aprender a usar esta herramienta maravillosa que se llama cerebro para darnos la oportunidad de poder comenzar a trabajar la vida de una manera diferente. Cuando nosotros empezamos a trabajar esta historia, pues nos vamos a dar cuenta de algo maravilloso que también Ribeiro dice, y es el futuro de cada persona está escrito en su pasado y cada cual encuentra en el futuro aquello que espera encontrar. Para eso, quiero contarles una pequeña historia. Creo que algunos de ustedes la deben haber oído. Las historias son la mejor forma de accesar el inconsciente y esta es una herramienta poderosa para que podamos entender por qué tenemos que aprender a vivir de una manera distinta. Y cuentan que había un hombre que iba por un camino llegando a un pueblo, un pequeño pueblo. En este hombre estaba en las afueras del pueblo una mujer. Él venía con su cuello agachado, su cabeza agachada, su cuerpo medio encorvado. Se queda mirando a la mujer y le dice, buena mujer, cuénteme, ¿cómo es el pueblo a donde voy a entrar? Y la mujer se queda mirándole y le dice, bienvenido, forastero, ¿cómo es el pueblo de donde usted viene? Y en ese momento, él la voltea a mirar y le dice, realmente el pueblo de donde vengo no era un buen pueblo. Y no era un buen pueblo simplemente porque la gente, cada uno se preocupaba por sí mismo, no había gente que se preocupara por uno, la gente era egoísta,
era envidiosa, la gente no se preocupaba por vivir de una manera distinta, así que realmente era un pueblo terrible, por eso me vine de allá. Y ella se queda mirándole y le dice: buen hombre, es mejor que siga su camino, porque el pueblo donde va a entrar es exactamente igual al de donde usted viene. Y el hombre siguió su camino, echándose toda la carga en la espalda, pensando en que no había posibilidades para él. Un poco más de tiempo, viene caminando un hombre, viene con sus manos en los bolsillos, disfrutando, riéndose, silbando, un hombre que mira a todas partes y mira como con ilusión y con fe, y se queda mirando a la mujer y le dice: buena mujer, ¿cómo está? ¿Podría decirme cuál es el pueblo? ¿Cómo es el pueblo de donde yo voy a entrar? Y la mujer se queda mirándolo y le dice: buen hombre, bienvenido forastero, cuénteme, ¿cómo es el pueblo de donde usted venía? Y el hombre la mira y le dice: realmente, mi pueblo era un lugar maravilloso. La gente toda se preocupaba por todo el mundo, nos apoyábamos los unos a los otros, sabíamos trabajar en equipo, siempre había quien te apoyara, quien te respaldara, había nuevas oportunidades todos los días para todo el mundo, así que no se pasaban dificultades. Realmente era un pueblo maravilloso. Lo que pasa es que yo soy un andariego y me encanta mirar nuevas opciones de vida. Y en ese momento la mujer lo mira y le dice: bienvenido entonces, forastero. Va a ser muy feliz en este pueblo porque este pueblo es exactamente igual al pueblo de donde usted viene. La pregunta que podremos hacernos nosotros es una cosa y al otro le diga otra cosa, por una sencillísima razón, muchachos, y es que recuerden la frase que les dije. El futuro de cada persona está escrito en su pasado y cada cual encuentra en su futuro aquello que espera encontrar. Por eso tenemos que entender que la forma en que nosotros elegimos ver nuestra vida y ver nuestro pasado va a influir en nuestro presente y obviamente va a moldear nuestro futuro. Por eso es tan importante poder entender y poder comprender cómo funciona nuestro cerebro para poder llegar al éxito. Podría quedarme el día entero, creo, y no sé cuántos más, hablándoles acerca de cómo funciona el cerebro. Hoy voy a hablarles de tres cosas sencillísimas. Siempre se las enseño a mis estudiantes para que mis estudiantes lo puedan comprender y aprender a usar su cerebro para conseguir el éxito en su vida. Entonces, vamos a hablar un poco de esta historia. Yo quisiera hacerles una pregunta y es, ¿cómo es la vida de ustedes hoy? ¿Cómo es su vida hoy? ¿Por qué? Porque tal y como es su vida hoy, es porque viene de nuestros pensamientos de ayer. Buda tiene una frase maravillosa que dice, lo que somos hoy proviene de nuestros pensamientos de ayer y nuestros pensamientos actuales construyen nuestra vida del mañana. Nuestra vida es la creación de nuestra mente. Por eso es tan importante que nosotros podamos comprender que funcionamos de una manera muy especial. Y es, hoy estamos sembrando lo que, estamos recogiendo lo que sembramos ayer, hoy estamos cocinando lo que nos vamos a comer mañana. Así que muchachos, necesitamos empezar a trabajar con nuestra mente. Hay una frase que dice que lo que uno no conoce no existe para uno. Entonces, si yo no conozco cómo funciona el cerebro, pues mi cerebro no existe para mí. Nos hemos pasado la vida mirando cómo podemos movernos y darnos la posibilidad de vida, sorpréndeme. Lo que yo quiero que aprendan hoy en este pedacito de tiempo es cómo realmente puedo poner a mi cerebro a trabajar para mí utilizando ese cerebro integral que tenemos. Para eso voy a contarles que hay un responsable de nuestra vida. Y ese responsable de nuestra vida, que yo podría decir que es la lámpara de Aladino, está 1 centímetro detrás de mis ojos y en medio de mis orejas. Se conoce como cerebro. Ese cerebro tiene tres capas,
tres capas. Es el mismo cerebro, pero tiene tres capas. Ha ido cambiando de acuerdo a nuestro nivel de evolución. Es decir, tenemos una primera capa dentro de nuestro cerebro que se conoce como el cerebro reptil, que es el cerebro que tenemos todos los animales. Eso quiere decir que cualquier animal en el mundo tiene un cerebro reptil y ese cerebro reptil es totalmente instintivo. Él reacciona al instinto. Y hay una cosa que ustedes no saben y que para mí es fundamental, óiganme bien, fundamental que ustedes recuerden. Y es el que realmente toma las decisiones en su vida. No es su cerebro evolucionado, no es su cerebro humano, es su cerebro reptil. Y lo hace basado en tres cosas: la supervivencia, la especie y el sexo. Es ahí cómo se mueve este cerebro. Basado en la supervivencia, la especie y el sexo, reacciona de tres maneras: ataca, huye o se paraliza. Es así como funciona. Ataca, huye o se paraliza. Cada vez que nuestra supervivencia está siendo atacada, inmediatamente nuestro cerebro, como un reptil, por eso se llama cerebro reptil, nuestro cerebro como un reptil lo que hace es salir y atacar, huir o paralizarse. Así funciona. Y ese cerebro realmente basado en la supervivencia toma las decisiones en su vida, basado en la supervivencia, la especie y el sexo. Obviamente, ese cerebro hace que muchas de las decisiones que ustedes tomen o dejen de tomar en esta historia. Les pongo un ejemplo, huyendo paralizarse y normalmente se mueve por el miedo. Entonces, ¿qué ocurre? Instintivamente dice, no, quedarme endeudado un año por unas vacaciones, mejor no salgo. Y usted acaba de perder sus vacaciones. Cuando yo trabajo con la gente en el mundo de las ventas, lo primero que le enseño a la gente es, ustedes tienen que entender que cuando el miedo es más grande que el placer, el cerebro se va a ir por el miedo. Por eso el trabajo de la gente que trabaja en el mundo de las ventas, ventas de lo que sea, ya no estoy hablando solamente de vendedores, todos somos vendedores. Entonces, toda la gente toma las decisiones de acuerdo a el miedo o el placer. El miedo, entonces buscamos cómo alejarnos o buscamos cómo acercarnos al placer. Cuando yo trabajo con los vendedores, siempre les digo, si tú no le das a tu cliente un placer más grande que su miedo, él no va a tomar la decisión de compra. Es así de sencillo. Y así se mueve para todo, absolutamente para todo. Una gran cantidad de decisiones que ustedes toman o dejan de tomar en la vida, las hacen basados en el miedo. Es eso realmente lo que nos mueve y tiene que ver con ese cerebro primitivo que se conoce como cerebro reptil. Es el cerebro básico que tenemos todos los animales, toda la especie animal, basado en la supervivencia, la especie o el sexo. Pero hay una segunda capa en el cerebro. Está pegada a la primera capa y esa segunda capa del cerebro se conoce como el cerebro mamífero, el cerebro límbico o el cerebro emocional. Ese cerebro emocional es el que se mueve de acuerdo a la emoción. Es ahí donde realmente nos movemos. Cuando nosotros trabajamos y hacemos que el reptil se mueva, es porque ha sido tocado por el cerebro límbico. Ese cerebro mamífero, como su nombre lo indica, lo tienen todas las especies animales, es decir, los animales mamíferos. Todos tenemos un cerebro primitivo, un cerebro reptil, pero todos tenemos un cerebro, todos los mamíferos tenemos un cerebro emocional. Ese cerebro emocional se basa en las emociones, es reactivo. Si ustedes se dan cuenta, es muy especial, y voy a poner un ejemplo tonto, pero es real, y es un hombre no llega a la casa, su mujer, con la lógica y la mente y la razón, dice, no le voy a decir nada, me voy a quedar callada, yo no le voy a decir nada, me voy a quedar calladita, y sin embargo el hombre abre la puerta, usted lo mira y en ese momento reacciona a la emoción y dice, ¿y usted no podía sacar siquiera 100 pesos para llamar? En ese momento lo que funcionó fue su emoción. El cerebro primitivo
es instintivo, el cerebro emocional es reactivo, reacciona al estímulo, reacciona a la emoción y reacciona al sentimiento. Ese cerebro emocional, esto se lo enseño yo a los maestros y es bueno que lo tengan en cuenta, y es, si tú no te emocionas, no funciona. Estamos hablando del 2023, estamos hablando de todos los sueños que tenemos en la vida. Muchas personas tienen un grave problema y es que piensan en lo malo y se emocionan con lo malo, pero piensan en lo bueno y cero emoción. Muchas personas han leído el libro del secreto o han visto el video del secreto. El video del secreto habla de que todo lo que tú piensas lo atraes a tu vida. Eso no es tan real. Si esto fuera real, el 80% de nuestros pensamientos son negativos. Eso quiere decir que tendríamos una locura en esta historia. Entonces, no es tan cierto. Hay dos condiciones, óiganme bien, dos condiciones sine qua non, es decir, dos condiciones fundamentales, imprescindibles para uno poder hacer que un deseo se cumpla. Y es, uno, que usted crea que lo puede hacer, o dos, y dos, que usted se emocione. Mi pregunta cuando ustedes piensan en sus deseos es, ¿qué tanto se emocionan, muchachos? Hay una frase, una premisa básica de PNL que yo le enseño a la gente PNL, la sigla de programación neurolingüística, y es, las emociones son el pegamento del cerebro. Las emociones son el pegamento del cerebro. Son las que van a hacer que el reptil se mueva. Entonces, si no te emocionas, no va a funcionar. Por eso es que lo malo tiene más poder que lo positivo, porque lo malo normalmente lo pensamos y nos emocionamos negativamente, lo positivo, cero emoción. Así que chicos, si quieren conseguir algo, hay que empezar a trabajar con ese cerebro límbico, el cerebro mamífero, y aprender a emocionarnos. Pero hay una tercera capa en el cerebro, que es nuestro cerebro evolucionado. Aquí está el cerebro primitivo, aquí está nuestro cerebro emocional y aquí más arriba aparece nuestro cerebro racional, conocido como el cerebro humano, neocórtex o corteza cerebral. Si ustedes miran, nuestro cerebro humano es diferente al cerebro de los animales. ¿Por qué es diferente? Porque dentro de nuestro cerebro solamente el hombre lo tiene, un cerebro racional. Un cerebro humano que se conoce como neocórtex o corteza cerebral. Ese cerebro tiene dos hemisferios, un hemisferio cerebral derecho y un hemisferio cerebral izquierdo. Esos dos hemisferios están conectados entre sí por algo que se llama el cuerpo calloso. Es el que une los dos hemisferios. Nos han enseñado a trabajar con el hemisferio izquierdo del cerebro, que es nuestra mente consciente, y hemos botado nuestra mente inconsciente, que es el 95% de nosotros. En algún momento de la vida hablaremos acerca de eso para que ustedes miren la importancia de aprender a trabajar con el cerebro racional o con el cerebro integral. Ese cerebro humano, que es la razón, que es la mente, que es la lógica, es el que se encarga de que nosotros podamos tener objetivos. Es decir, que sepamos lo que queremos, cuáles son nuestros planes, cuáles son nuestros proyectos, qué es lo que realmente queremos en nuestra vida. El problema es que si no lo conectamos con los otros dos, se queda en sueños. ¿Cuántos de ustedes han tenido miles de sueños en su vida? ¿Cuántos de ustedes están amarrados simplemente a las condiciones de vida? Esto es lo que quiero, esto es lo que sueño, esto es lo que yo deseo, y cada año hacen su lista de deseos y la cosa no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque no conecté mi cerebro para tener el éxito. Pero para poderles explicar esto, necesito hablar de un pedacito más para que ustedes lo puedan entender. Y ese pedacito más está marcado por algo clave que la gente no conoce. Ahora, yo aprendí esto hace 25 años, que soy instructora de programación neurolingüística, pero muy pocas personas hablan de este sistema. Y este sistema es clave para que ustedes se puedan entender porque necesitan comprender y manejar su historia de vida. Este sistema se conoce como OAR,
OSAR, sistema activador reticular u órgano activador reticular. Cuando nosotros oímos hablar de esto, pues obviamente en algunos libros lo conocerán como SARA, no SAR, sino SARA, sistema activador reticular ascendente. ¿Qué es el sistema activador reticular ascendente? Es un sistema que asciende desde el tronco cerebral hasta el tálamo y el hipotálamo, y obviamente desciende hasta las neuronas que hay en la médula espinal. Entonces, ¿qué es lo que hace ese órgano activador reticular o sistema activador reticular? Conecta todo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender y qué es lo que tenemos que clarificar? Si este sistema activador reticular conecta todo el cerebro, entonces toca mi sistema primitivo, toca mi sistema límbico y toma mi sistema racional. Entonces tengo que aprender a manejarlo. Y créanme que con que aprendan esto, pagaron estar aquí sentados. Y si ustedes empiezan a cambiar esta historia, su vida va a comenzar a cambiar. ¿Cuál es la función del OAR o el SAR, el SAR? La función es regular el grado de conciencia o de vigilancia del cerebro y lo activa para responder a una estimulación. Eso realmente es lo que le hace el órgano activador reticular. Es decir, nos permite mirar y buscar el grado de conciencia de una persona. Les pongo un ejemplo y es un chico del batallón guardia presidencial. Ustedes se dan cuenta que él hace sus guardias y va caminando, tin, 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 y va caminando toda la noche caminando. Y uno dice, ¿será que es tonto? ¿Por qué camina tanto? El cerebro solo prende un foco de atención a la vez. Él puede prender miles de focos de atención, pero a la vez solamente he prendido uno. Entonces, el OAR, como la función es regular el grado de conciencia o vigilancia del cerebro, lo que hace es, tengo que estar atento a estar despierto con mi fusil, entonces si me muevo, no me duermo. Así funciona. Es una maravilla de historia. Pero en la segunda función del órgano activador reticular es filtrar la información, óiganme bien, filtrar la información para que podamos fijar la atención en aquello que realmente queremos. Hoy entenderán muchos de ustedes por qué estoy hablando de esto para alcanzar el éxito. Chicos, fíjense lo especial. Él filtra la información. Tenemos un bombardeo de información increíble a través de todos los sentidos, vamos recibiendo información. Entonces, si nosotros guardáramos o recibiéramos toda esta información, nos enloqueceríamos. Entonces, el OAR o el SAR se encarga de filtrar la información de acuerdo a lo que tú realmente estás interesado. Por eso nosotros tenemos una premisa en programación neurolingüística que dice, donde fijas tu atención, se multiplica. En estos días que estuve dictando una charla para ustedes igual, hablé de eso. Y es importante que ustedes lo recuerden, donde fijas tu atención, se multiplica. Y hoy entenderán por qué ustedes son los responsables de su vida. Voy a ponerles un ejemplo sencillo y es una mujer está embarazada, sale a la calle, cuando sale a la calle, encuentra que todas las mujeres que hay en la calle están embarazadas. Uno dice, oh, Dios mío, se volvió una epidemia, ¿qué fue esto tan terrible? No entiende que es que su órgano activador reticular solamente está fijando la atención en lo que es importante para ella en ese momento. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado, jovencitos, que ustedes tienen, pongo un ejemplo, compran un carro y el carro salen a la calle y miran y todo el mundo tiene el mismo carro de uno. Y uno no entiende qué pasó, pero ¿por qué compraron el mismo carro? ¿Por qué compraron el mismo color? El órgano activador reticular o el sistema activador reticular se encarga de filtrar la información. Y como ese es el carro que ahora tengo en mi mente, pues así funciona. Así que me da pena, pero los voy a cachetear un pedacito porque les voy a preguntar en qué están fijando ustedes su atención. Porque donde fijas tu atención se multiplica. Yo conozco mujeres, perdón por lo que voy a decir, pero lo tengo que decir, yo soy mujer, así que tengo conocimiento de causa en esto. Me impacta mucho ver mujeres
sociales que, por ejemplo, tienen la idea en su mente, la creencia en su mente de que los hombres son malos, o los hombres son sinvergüenzas, los hombres son vagabundos, los hombres son infieles, piensen lo que ustedes quieran. Adivinen qué tipo de hombres trae a su vida. Solamente los vagabundos, los infieles, los que no sirven para nada, porque donde fijas tu atención se multiplica. Ahora posiblemente entenderán por qué hay mujeres que salen de Guatemala y se meten a Guatepeor. Y uno dice, pero es que son brutas. No, no son brutas. Es el hombre que hay en su mente. ¿Cuántos de ustedes, muchachos, les he oído yo decir, que créanme, cuando haga trabajo en terapia, esto es una de las cosas que más se nota, oír a la gente decir, es que mire, yo ya cumplí 35 años y ya no se consigue trabajo para gente de mi edad. Eso dice. Y yo dentro de mí me pregunto, carajo, hay gente que tiene 60, 70 años y puede hacerlo, porque usted no puede, porque usted está fijando la atención en que no puede. Hay una frase en programación neurolingüística que nosotros decimos que es, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, es verdad. Entonces, si nosotros realmente queremos construir el futuro, si nosotros realmente queremos tener el éxito en nuestra vida en este 2023, tenemos que empezar a mirar dónde fijamos la atención y tenemos que empezar a mirar dónde decido fijarla. Cuando nosotros, en PNL se usa mucho esto, y es tener un cuaderno del agradecimiento, creo que todos los que han hablado de Luisa Hay han oído decir esto, y la pregunta es, Luisa Hay habla de agradecer, agradecer, agradecer. Si ustedes miran la película del secreto, aparece la historia de la piedra, del agradecimiento, donde dice que hay que tener una piedra y meterla en un lugar donde la puedas tocar. Y esto te dé motivos para recordar que estás agradeciendo. Nosotros normalmente le decimos a la gente, ¿quieres que tu vida cambie? ¿Realmente quieres cambiar? Empieza agradeciendo. Empieza a fijar tu atención en lo que quieres. La gente quiere tener un buen negocio y sin embargo piensa en todo lo malo que va a pasar cuando lo tenga, en todas las dificultades que va a tener. Eso es lo que va a traer a su vida. Entonces, yo tengo que empezar a revisar. Uno, ¿qué creo? Acuérdese, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, en ambos casos es verdad. Dos, mirar dónde estoy fijando mi atención y dónde estoy poniendo mi emoción, porque las emociones son el pegamento del cerebro. Durante mucho tiempo en mi vida tuve mi atención puesta en las deudas, en los problemas, en las dificultades, en el no tener, en las situaciones que la vida me ponía que eran difíciles. He decidido desde hace algunos años cambiar esta historia. Hoy mi atención se fija en lo que quiero, en lo que recibo cada día y agradezco cada día, en las posibilidades que tengo y simplemente me muevo en la vida. Hay un secreto para vivir esto, se llama aprender a vivir en el aquí y en el ahora. Si tú aprendes a mirar el pasado, porque hay que mirarlo, muchachos, el pasado nos enseña, no hay que quedarse en el pasado, pero hay que mirar el pasado para aprender de él. Hay que estar en el presente porque hoy estamos cocinando, que nos vamos a comer mañana, entonces hay que aprender a estar en el aquí y en el ahora, pero eso no quiere decir que yo no pueda construir mi futuro. Así que chicos, hay que ponerse las pilas y empezar a moverse. No podemos seguir teniendo una vida donde estemos en una situación donde vida, sorpréndeme. ¿Quieres tener éxito en tu vida? Maneja tu cerebro. ¿Quieres tener éxito en tu vida? Empieza a revisar lo que crees y empieza a cambiar las creencias. La gran ventaja de los pensamientos es que solo son pensamientos, como diría Luisa Hay, se pueden cambiar. ¿Quieres conseguir todo lo que quieras en este 2023 con éxito realmente? Empieza a manejar tu emoción y fija tu emoción en aquello que quieres. ¿Quieres un carro? ¿Quieres una casa? ¿Quieres un nuevo empleo? ¿Quieres aumento de sueldo? Imagínatelo viviéndolo y emocionate.
Porque si te emocionas y crees que lo puedes lograr, lo vas a lograr. Acuérdense que Henry Ford decía, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, en ambos casos es verdad. Por eso es tan importante utilizar el cerebro. Podríamos quedarnos no sé cuánto tiempo hablando del cerebro. Ustedes no se imaginan esta maravilla de historia. La gente normalmente dice, no, yo ya sé manejar el cerebro. Yo llevo 25 años metidos en esta historia del manejo del cerebro y les garantizo, todos los días aprendo algo nuevo. Entonces, es muy importante que cada uno de ustedes empiece a profundizar en esto, pero es mucho más importante que si hoy tienen claro que tengo tres capas en mi cerebro, que la que va a tomar la decisión es mi cerebro reptil, que es reactivo, basándose en la parte de la supervivencia, la especie y el sexo, que mis emociones me van a conectar con ese cerebro primitivo y mi cerebro racional puede querer lo que quiere, pero mientras no me emocione y no lo amarre a mi cerebro reptil, no lo voy a lograr. Por eso necesitas aprender, para tener éxito, a usar tu cerebro, a creer que puedes, a emocionarte y a darte cuenta donde fijas tu atención, porque donde fijas tu atención se multiplica. Quiero que se lleven esto grabado en su mente. Hoy elijan dónde van a fijar su atención y verán resultados maravillosos en su vida. Gracias, Mari, por toda la explicación. Ya estuve ahí juntando preguntas y les recuerdo a todos, dejen sus comentarios, sus consultas para Mari. Ella va a estar tratando de contestar la mayor cantidad que podamos en el tiempo que tenemos, pero bueno, participen ahí en directo que los estamos leyendo. Mari, háblanos y contanos sobre tus redes sociales, así te pueden buscar y encontrar. Qué linda, muchas gracias. Yo tengo una página web que es www.seresdeexcelencia.com. Esa es mi página web. Ahí pueden encontrar información acerca de nosotros. Tengo un YouTube. Soy youtuber ahora gracias a la pandemia. Me convertí en youtuber. Ahí viene mi placa de color plateado. Ahora estoy yéndome por la de oro. Y en ese YouTube me pueden encontrar en Seres de Excelencia, Samantha Nerú Solyag, que es mi nombre de numeróloga, o Mari Cardona Lenis. Igual estoy en Facebook o estoy en Instagram, Mari Cardona Lenis, Mari guión al piso Cardona guión al piso Lenis. Y en Facebook, www.facebook.com, Mari.Seres de Excelencia, slash. Esas son mis redes sociales. Me pueden encontrar como Mari Cardona Lenis o me pueden encontrar como Seres de Excelencia, que ese es el nombre de mi compañía. Buenísimo, y yo les recuerdo a todos que debajo en la descripción de este directo también tienen ahí todas las redes sociales de Mari, así que no es necesario ni salir del directo para encontrarla, ya pinchan ahí y lo lleva directo. Antes de ir con las preguntas que les vuelvo a decir, participen en directo, siempre nos gusta ahí leer sus comentarios, voy a compartir un video de Mindalia y ya volvemos. Ahí está, entonces voy a empezar, María, a leerte las preguntas ya del público. Nos escribe Josefina, que está en México y nos está viendo a través de Twitch, y dice: hace años que siento que tengo que realizar mi propio emprendimiento, pero tengo mucho miedo de hacerlo. ¿Cómo puedo trabajar esto para lograrlo y no desistir? Ok, acuérdense lo que acabo de decirles, donde fijas tu atención se multiplica. La idea de esto es mirar el peor escenario y mirar el mejor escenario, ¿ya? Si te quedas mirando el peor escenario, por eso es que el miedo te paraliza, porque tu cerebro primitivo se preocupa por tu supervivencia, entonces te frena. Entonces lo que tienes que hacer es buscar todo lo bueno que vas a conseguir. Todas las cosas maravillosas que vas a vivir cuando logres conseguir tu emprendimiento. En este momento estás fijando la atención en lo que no debes y es por eso que la historia no está funcionando. Cambia tu forma de mirar el mundo y el mundo va a cambiar contigo. Ahí está, gracias. Vamos a ir con Evelyn García, que nos está viendo a través de YouTube y nos escribe desde Venezuela.
y dice, ¿cómo puedo manejar de manera consciente ambos cerebros? Aprendiendo cómo funcionan. Es decir, hay que aprender de las tres capas del cerebro. Yo podría quedarme hablándole solamente de los códigos reptilianos, por ejemplo, que los enseñamos en ventas muy bien, o de toda la parte emocional de la amígdala, de la ínsula, de esto, o del cerebro evolucionado en sus dos hemisferios cerebrales. Lo que tienes que aprender es a utilizar tu mente consciente y tu mente no consciente. Es decir, necesitas hacer una integración de tus dos hemisferios para funcionar. Es cierto que es importante la parte de la razón, de la mente, de la lógica, pero si no te conectas con tu emoción, si no te conectas con tu intuición, si no te conectas con tu sabiduría interna, no vas a lograr ningún resultado. Entonces, tienes que empezar a estar atento y a estar despierto. En PNL nosotros decimos el darnos cuenta, estar despiertos y trabajar desde la una parte y desde la otra parte para lograr un buen resultado. Ahí está perfecto contestada. Entonces nos escribe también José Olivares, él nos está viendo también a través de YouTube y escribe desde México y dice, ¿cómo emocionarse más para activar la ley de atracción? Muy fácil, esa es una magnífica pregunta. Para emocionarse hay que hacerlo con los cinco sentidos: vista, oído, olfato, gusto y tacto. La gente normalmente se emociona con un sentido. Es decir, mira, se imagina el resultado final y se supone que eso da resultado. La realidad de la historia en esto es, yo necesito hacerlo con los cinco sentidos. ¿Cómo me voy a ver? ¿Cómo voy a estar vestido? ¿Cómo se va a ver el lugar donde voy a estar? Todo lo que tenga que ver con impactos visuales. ¿Qué palabras voy a oír o qué palabras me voy a decir? ¿Qué pensamientos van a haber dentro de mí? ¿Qué voy a escuchar de los que hay alrededor? ¿Qué sensaciones o sentimientos voy a tener en el momento de haberlo logrado? ¿Qué olor va a haber? ¿A qué huele el éxito? ¿A qué huele haberlo conseguido? Y obviamente, ¿qué sabor va a haber en mi boca cuando lo haya logrado? Entonces, él estaba diciendo que tiene que ser con los cinco sentidos. Mientras no lo haga, eso se llaman tres canales en comunicación, mientras no lo hagas con los cinco sentidos, vista, oído, olfato, gusto y tacto, pues la historia no funciona. Por eso es que hay muchos deseos que se quedan en deseos. Ahí está. Vamos a ir con Janexi, que nos escribe también a través de YouTube y nos está viendo desde México. Y dice, lo que usted nos acaba de regalar también aplica, por ejemplo, para la sanación de mi hijo con síntomas de autismo. Hay una situación que tienes que entender y es que tú puedes ayudar a tu hijo. Eso es real y lo puedes ayudar. Él eligió venir. Ahí está, bueno, a ver, la vamos a retomar a Mari. Creo que ella está, pero nosotros no la escuchamos. Aló, ¿me Ahí está, escuchas? ahora sí, Mari. Ay, Dios Ahí mío, va. perdón, yo no sé qué está pasando. Estaba diciendo que sí puedes trabajar con tu hijo, imaginártelo, hablarle, decirle, cada día estás más sano, cada día estás mejor, imaginarte el resultado final, pero tienes que entender que ese hijo que con una condición que él mismo eligió antes de nacer. Eso es algo especial, es un regalo de amor. Es un regalo de amor para la familia, porque él decidió a nivel transgeneracional sanar a su familia. Así que es importante tener esto presente. Pero sí le puedes ayudar de una gran manera con tus palabras, con tus imágenes, con tus sensaciones para hacer una vida mejor para él. Gracias, Mari. Vamos a ir con Lindsley, que también nos escribe a través de YouTube y dice, ¿cómo hago cuando mi mente me dice cosas negativas acerca de mí? Solo cancelo, pero me canso porque es constante. Hay un ejercicio que yo le enseño a mis estudiantes que es muy bueno. Se llama un controlador de pensamientos. Es cierto, uno tiene que cancelar, pero no te sirve cancelar simplemente. Tienes que imaginar un sello de cancelado que entra y se pone en el pensamiento que hiciste, mientras tú repites cancelado.
Pero el controlador de pensamientos es una maravilla. Tomas un caucho, ya, en una liga, no sé cómo lo llamarán en otros países, de estos que hacen así, un resorte, lo tomas y te lo pones en tu mano. Cuando piensas algo negativo, ya, cuando piensas algo negativo, haces esto y te golpeas y dices cancelado. Eso es un controlador de pensamientos y funciona muy bien. Ahí está, me encantó. Nos estamos llevando ya un ejercicio además de todo tu conocimiento. Y vamos a ir con la última que nos escribe Jorge de Brasil y nos está viendo a través de Facebook y dice, ¿está mal querer bienes materiales? Me gusta vivir bien y darme lujos. Muchas veces me dicen que eso está mal, pero yo no creo que sea así. Trabajo para eso. Nunca está mal querer cosas materiales. Está mal querer solo cosas materiales, pero querer cosas materiales está bien. Esto es un mundo de humanos. Ya a mí me dijeron una frase un día que quiero que la recuerdes y es, si te hubieran querido para ángel, te hubieran dejado en el cielo. Así me lo dijeron una vez, que decidí ser una chica espiritual, nada material, no enojarme, no sentir, no nada. Y una persona que quiero profundamente me dijo eso, si te hubieran querido para ángel, te hubieran dejado en el cielo. Lo lógico de la vida es que quieras cosas materiales, pero si te quedas solamente en las cosas materiales, estás perdiendo cosas maravillosas de la vida, así que necesitas tener un equilibrio. Ahí está. Bueno, Mari, estamos llegando ya al final de esta ronda de preguntas. Nos han quedado algunas ahí. Gracias a todos por haber participado, por animarse, por estar. Recordanos, Mari, tus redes, así la gente te puede buscar. Muchas gracias. Me pueden encontrar en la página nuestra que es www.seresdeexcelencia.com. Nos pueden encontrar en YouTube, Mari Cardona Lenis o Seres de Excelencia o Samantha Nerú Soljak. En Facebook, igual, mari.seresdeexcelencia o en Instagram, mari@maricardonalenis. En cualquiera de ellos nos pueden encontrar y con el mayor de los gustos estaremos para acompañarlos en su proceso de crecimiento. Mil y mil Buenísimo, gracias. buenísimo, Mari. Muchas gracias por haber participado, por tomarte el tiempo de estar aquí con nosotros. Siempre es un placer tenerte. Voy a darte un minuto para que te despidas. Muchas gracias. Eres un ángel, Dios te bendiga, de verdad es bien especial que a uno le toquen personas muy especiales al lado de uno y te agradezco profundamente por tu apoyo y por tu compañía. Quiero decirles a todos ustedes, yo he vivido situaciones en mi vida a veces muy, muy duras, a veces muy dolorosas, han sido aprendizajes maravillosos para mí, a veces uno no entiende la vida. Yo quiero que ustedes recuerden algo que es muy importante y es, la vida es así, tiene momentos de sol espectacular y momentos de lluvia impresionantes. La pregunta es, ¿dónde vas a quedarte? A veces la lluvia lo único que nos recuerda es que pronto va a salir el sol, pronto va a dejar de llover. No se dejen llevar por los momentos negativos, empiecen a vibrar en positivo, fijen su atención en lo que quieren y eso es lo que la vida les va a dar. De verdad les agradezco a todos y a cada uno de ustedes el haberme acompañado, el haber estado conmigo, el darme la oportunidad a mí de cumplir con mi misión y que Dios los siga bendiciendo. Pórtense felices, acuérdense, uno viene en la vida a amar y ser amado y a ser feliz. Así que pórtense felices, no se porten bien, pórtense felices, que a eso venimos a la vida. Un beso para todos. Muchas gracias, Mari, y yo me sumo a ese agradecimiento a todos por haber participado con sus comentarios, con sus saludos. Siempre es muy lindo leerlos, como les digo siempre. Yo ya me despido, los vuelvo a ver en un próximo directo, pero antes les quiero recordar que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro. Si querés colaborar con nosotros, puedes dejar un me gusta a nuestro contenido, compartirlo, dejar un comentario de energía positiva acá debajo del video de Mari o del que vos quieras. También podés suscribirte a nuestro canal o hacernos una donación en el momento que quieras a través del enlace que figura en la página web que es www.mindaliatelevisión.com. De esta forma haces que esta maravillosa información llegue a muchas más personas de todo el mundo y también que se sigan fomentando charlas como las de hoy que estuvo realmente preciosa. Ahora sí, amigos, yo me despido y los vuelvo a ver en una próxima transmisión en directo.